Libertad no estamos hablando en la forma en donde estoy físicamente, porque yo puedo estar preso, pero ser libre. Y puedo ser libre, pero puedo estar preso. ¿Me entendés? Se trata de una condición espiritual. La libertad que Cristo nos da es la condición que vos y yo tenemos para poder ir a cualquier lugar y sentirnos libres, tener autoridad. Porque el que se siente libre haciendo algo es como que llama la atención, ¿no? Si hoy, supongamos, hay algún muchacho, un nene, generalmente los nenes que son menos vergonzosos, tienen la libertad, van, caminen, y yo llamo a alguno, le digo, venite a bailar conmigo, y seguro que vienen a bailar. Él llamó la atención de todos ustedes. Él, sin decírselos a ustedes, él tomó la autoridad en el lugar. ¿Me entendés? Muchas veces nosotros somos pisoteados por el enemigo porque no tomamos la autoridad que viene a través de la libertad. Qué importante eso, ¿no? Muchas veces estamos cautivos por el enemigo, ¿ves? No tenemos una libertad, entonces estamos bajo su sumisión. El enemigo tiene poder sobre nosotros, tiene poder sobre áreas en tu vida. Por eso es importante que entremos en un tiempo de libertad. ¿Y cómo podemos hacer entrar en un tiempo de libertad? Tomando la autoridad. ¿Y cómo hago para tomar la autoridad? Adorando al Señor. Pues sí, pero ¿cómo todo eso viene de autoridad? Sí, ¿te acordás? Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿sí? Hay algo interesante que a mí me llama la atención. Que la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? A ver todos los que saben la Biblia. ¿Por quién? ¿Por quién fue llevado al desierto Jesús? ¿Por el diablo fue llevado al desierto? ¿Cuántos dicen que por el diablo? Levanten la mano. Ah, muy bien. Dice que por el Espíritu, y el Espíritu con mayúscula. Así que está hablando del Espíritu de Dios. O sea que Dios, me voy a escuchar, qué interesante esto. Dios llevó a Jesús a un lugar de prueba, a un lugar de necesidad. Como que nos suena conocido, ¿no? La historia medio con nosotros. Como que a veces estamos bien en comunión con Dios. Imagínate, era el Hijo de Dios. Vos y yo somos hijos de Dios también. Tenemos las mismas características. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Queremos servirle, queremos amarle. Deseamos conocerle cada día más. Jesús deseaba lo mismo. Pero sin embargo, Él necesitaba pasar ese tiempo ahí en el desierto. Hay varias cosas que podemos aprender, pero yo no me quiero tardar mucho hoy, porque hoy es un tiempo de que vos y yo podamos entrar en intimidad con Dios. Es un tiempo donde Dios va a hacer cambios grandes en tu vida. Hoy. ¿Depende de Dios? No. Ven, me van entendiendo. Depende de vos que quieras esos cambios en tu vida. Depende de vos que quieras entrarte en esa intimidad. No depende de Dios. Depende de que yo y vos tomamos la decisión de poder pasar al otro nivel, de subir un tantito más, de pasar esa prueba que estamos pasando ahora. Pero mira algo interesante que habla la Biblia. Lucas 4 creo que está, o 6, por ahí. Fue llevado al desierto por Dios, y pasa diferentes pruebas. Pero la que más me llamó a mí la atención fue la última. Estamos hablando de la autoridad, ¿te acordás? Estamos hablando de la libertad, sí, de autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? Yo te dije que de la adoración. Vos decís, pero ¿cómo? Mira, dice, lo llevó a un monte bien alto, ¿no? La Biblia nos habla que lo llevó a un monte más alto y le mostró todos los reinos y todas las cosas que había. Y le dijo, si postrado me adorares, yo te voy a dar todo eso. Te voy a poner sobre cabeza, vos vas a ser el dueño de todo eso. Y él le dijo, vete de aquí, Satanás, porque Cristo está. A tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mira, estamos hablando, le dijo, si vos me adorás a mí, yo te voy a dar el poder, te voy a dar la autoridad. Eso es un principio espiritual. A la persona que vos adorás, a esa persona vos le estás dando poder. Qué interesante, ¿no? Muchas veces decimos, ¿y por qué me va mal en la vida?
¿No será que estás adorando cosas que no debes adorar? ¿No será que estás inclinando la balanza más para un lado que para el otro? ¿No será que tu boca están hablando cosas que no deben hablar? Y no solo la adoración se expresa a través de tu boca. Muchas veces tus acciones dicen mucho más que mil palabras, ¿no? Muchas veces el hacer una mala cara habla mucho más que por ahí todas las palabras que puedas decir. El dar un golpe a tu esposa, a tu hijo, dice mucho más que mil palabras. El dar un abrazo, el hacer un cariño, habla mucho más, ¿no? Que yo todo lo que te pueda decir. Es más, con mis acciones yo voy a demostrar si es cierto o no lo que estoy diciendo con mis palabras. Cuando vos y yo venimos a adorar al Señor, podemos hablar mucho, podemos decirle muchas cosas. Sí, pero nuestras acciones no siguen nuestras palabras, no sirven de nada. Sí, cuando estamos en un momento de adoración, en un momento de entrega al Señor, y de repente estamos hablando y confesando y profetizando y hablando palabras, y, pero yo no voy en pos de esa palabra, no voy caminando hacia donde esa palabra me está guiando, entonces, ¿sabes qué? Nada va a pasar, nada va a cumplirse. Si Dios te dijo, yo voy a bendecir a tu familia, yo te voy a prosperar, ¿vos qué tenés que hacer? Empezar a caminar en pos de esa palabra, ¿verdad? Dijiste la palabra, dijiste, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pero si vos, escúchame bien, yo y mi casa serviremos al Señor, yo lo puedo decir, pero si vos no empezás a caminar en pos de servir al Señor, si vos no sos el primero, ¿me entendés lo que te estoy diciendo, no? Si vos no sos el primero en ir avanzando, en ir demostrándole a tu casa quién va a servir al Señor y poniendo principios, entonces, ¿cómo queremos que la palabra se cumpla en nosotros? Qué importante, ¿no? Entonces, este principio es importantísimo. Acordate, a la persona que vos adorás, al Dios que adorás, a ese Dios le estás dando poder. Y ese mismo Dios, porque la Biblia dice que todo lo que sembrare yo voy a cosechar. Y ese mismo Dios me va a dar poder a mí. Yo sé que si voy al Señor, es increíble cómo la Biblia nos habla de esto. Mira, yo te voy a decir varios pasajes y vas a ver cómo están todos relacionados. La Biblia en Hechos 1 nos habla de un hecho increíble. Un hecho que cambió la historia de la iglesia. En ese tiempo primitiva, pero no solo la iglesia primitiva, sino que cambió la iglesia hoy en día, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Hechos 1? ¿Eh? 1:8. La Biblia dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mirá qué interesante. Dice, y recibirán poder. ¿Ves que Dios te quiere dar poder? ¿Dios te quiere dar autoridad? Es más, Mateo 28, a partir del 16 en adelante, habla de la gran comisión. Hoy estoy muy bíblico, no sé qué me pasa. Habla de la gran comisión, ¿no? Y todas las cosas que tenemos que hacer. Pero hay algo que a mí me sorprende. ¿Cómo termina diciendo? Que te va a dar ¿qué el Señor? Dice que te va a dar autoridad. Y no solo eso, dice que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, cuando Dios te da autoridad, Dios está con vos. Es algo automático, es algo instinto, es algo que va de la mano. Pero qué impresionante es, pero ¿todo en qué vino? ¿Te acordás? ¿A qué me estoy entregando? ¿A qué te estás entregando? La Biblia nos habla que nos podemos entregar a varias cosas. ¿Sí? Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Nos podemos entregar a pasiones desordenadas, y ahí ustedes tienen una lista larga, o a los frutos del Espíritu, que también es una lista larga. ¿Todo viene de qué? De una nueva dimensión de adoración.
Hoy yo quiero, en pocas palabras, quiero que podamos entender esa nueva dimensión de adoración y por qué Dios nos tiene que llevar a esos desiertos. Adorar al Señor no se trata, escúchame bien. Adorar al Señor no se trata simplemente de cuánto yo sé de Dios. No solamente se trata de cuánto yo sé de Dios, sino se trata de cuánto conozco a Dios. ¿Qué diferencia? La Biblia nos habla de que unas personas, unos fariseos, conocían, sabían un montón de la palabra. Sabían un montón de la palabra del Señor. Pero unos pocos realmente conocían al Dios verdadero. ¿Ves? La letra te mata. El conocimiento te tira para abajo. El saber, la sabiduría humana, no te sirve. ¿Qué es lo que te va a hacer llevar al corazón de Dios? La experiencia, el conocerlo a Él cara a cara, el pasar tiempos con Él. Por eso es que muchas veces, y vos decís, pero ¿por qué pasamos por situaciones? ¿Por qué paso por circunstancias difíciles? Porque Dios se quiere revelar a tu vida de forma diferente, para que lo puedas adorar de una forma diferente. Yo no puedo entender, por ejemplo, te cuento experiencias mías, yo no puedo entender que mi Dios, o adorarlo al Señor porque Él es proveedor, cuando yo no pasé un momento de necesidad, porque Él tuvo que proveer. Entonces voy a reconocer a Jehová Jiré. Yo no puedo adorar al Señor Shalom, al Señor Paz, al Dios de Paz, cuando no estoy pasando por un momento de tribulación. Yo no puedo adorar al Jehová Nisi, al Jehová Guerrero, el estandarte, el que pelea por nosotros. Yo no puedo adorar a ese Dios si no estoy pasando por una lucha. ¿Me entendés? Es necesario que para poder conocer a Dios tengamos que pasar muchas veces situaciones difíciles. Muchas veces no entendemos la prueba, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué, Señor, otra vez pasó esta situación? ¿Por qué siento que me dejaste? ¿Por qué siento que estoy en el desierto? Jesús estaba en el desierto. Sin embargo, Él dijo, no importa lo que me pase, yo voy a adorar al Señor Jesucristo y solo a Él lo voy a servir. ¿Viste qué terrible, no? Tenemos que conocer a Dios. Yo no puedo adorar, o vos no puedes adorar a algo, sinceramente te digo así, que no conoces. Vos no podés exaltar a alguien que no conoces. Es difícil que vos puedas decir, yo adoro al Señor porque es de mi papá. Si realmente no pasaste una circunstancia donde necesitaste a tu papá y recurriste a él como papá. Yo no puedo decir, Dios, tú eres mi Rafa, tú eres mi sanador. Cuando no pasé un momento donde necesitaba esa sanidad. Entonces yo voy a, por eso te digo, yo voy a entrar en otra dimensión. Yo no simplemente lo voy a decir, ah, sí, él es sanador, él sana, él prospera, claro. No vas a entender ese otro nivel, esa intimidad. No vas a entender eso. No lo vas a poder lograr. A captar con tus sentidos. ¿Por qué? Porque no pasaste esa necesidad. Porque no conociste esa faceta o ese nuevo, esa nueva cara de la gloria de Dios.
yo creo que te quede bien claro esto. Mira, cada necesidad, cada dificultad, cada problema que vos estás pasando es para que Dios revelarte ese Dios poderoso. Si vos estás pasando un problema, déjame decirte que Dios no te va a dejar ahí tirado. Dios te está haciendo pasar por ese problema para que entiendas y para que recurras a Él, porque Él es tu única salida. Él es tu único Señor. Él es el único que te va a dar la fuerza. Él es el único que te va a sacar del lugar donde estás. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Él es el único, Él no te va a dejar ahí tirado. Él está ahí, ahí con vos. Estás pasando por esa enfermedad, quédate tranquilo, porque Dios se quiere revelar como Jehová Rafa, el sanador. ¿Ves cómo es la diferencia, no? Yo quiero que alguien me, a ver, de testimonio, solo levantando su mano, de cuántos han sido sanados literalmente en su cuerpo por Dios. Levanten la mano, a ver. ¿Verdad que ustedes, todos ustedes, cuando yo le digo vamos a adorar a Dios porque Dios sana, ustedes entienden la otra dimensión, saben de lo que estamos hablando, saben de que sí, loco, Dios sana? No me queda, ¿cómo no va a sanar? Si mira, yo tendría que estar muerto, yo tendría que ser así. Yo tenía una pierna más corta, mi muela estaba podrida y Dios me la emplomó. Yo qué sé, no sé. ¿A cuántos Dios, cuando estaban en la última, que ya no veían la salida económicamente, Dios proveyó? Levanten la mano. Cuando ya veían que las cosas estaban oscuras, cuando ya te estaban por cortar la luz, cuando te estaban por echar a patada del lugar, no sé, Dios proveyó milagrosamente. Ahora, ¿verdad que Dios es proveedor? Cuando yo te digo, che, Dios provee. O sea, vos entendés esa dimensión. Vos no simplemente sabés de conocimiento, sino que sabés por experiencia. ¿Cómo vos y yo conocemos a Dios? Dos cosas sencillas, con esto termino. Te prometo. Yo quiero que adoremos a Dios con todo nuestro corazón y Dios se va a empezar a mover. Porque la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y Dios va a empezar a hacer cosas increíbles. Dios te va a llenar, Dios te va a sacudir. Dios va a darte lo que esperaste por años. Es más, a medida que yo estoy hablando, algo está empezando a suceder en algunos corazones. Algo Dios está empezando a romper. Hay una gloria de Dios en este lugar. Yo no sé si se dan cuenta, pero Dios... Mira, cuando alguien dispone su vida, dispone su corazón, dispone un lugar para adorar al Señor, una hora, una fecha, Dios se presenta a su cita. No me entendiste. No me entendiste. Vos y yo somos los que llegamos tarde siempre a la cita de Dios. Dios, cada miércoles, a partir de hace algunos días atrás, dijo, yo los miércoles voy a tener una cita con vos en un momento de intimidad de adoración. Los miércoles están siendo miércoles de presencia de Dios. El miércoles pasado fue increíble cómo Dios se movió. El domingo a la mañana cosas extraordinarias están empezando a suceder. Yo quiero invitarte, yo no sé por qué, pero Dios agarró ese día. Domingo a la mañana, cada domingo a la mañana Dios hace locura. Hace cosas raras, cosas diferentes. Cada domingo, podemos ser testigos de eso algunos de los que estuvimos ese domingo. Y más, muchos domingos más. ¿Cómo hago para conocer a Dios? Fácil, dos cosas. La primera, pasar tiempo. No puedes conocer a Dios si no pasas tiempo con Él. ¿Cómo conociste a tu futuro esposo, esposa, no? Mientras estabas de novio, ¿qué estabas haciendo? Lo conocías, pasabas tiempo con él. Hablabas 2 horas por teléfono. ¿De qué? De nada, pero hablabas 2 horas, ¿no? Y corta vos, ¿no, mi amor? Corta vos. Y no, dale. 1, 2, 3. ¿Estás ahí? ¿No? Dale. Típica, ¿no? Esa. 1 hora hablando por teléfono, nada. Pero después tu papá te pregunta, ¿y qué hablaste tanto? Nada. ¿No? Él quería escuchar tu voz nomás. Con eso me alcanza. Después de 10 años de casado, por favor, mi amor, cállate. No, no te quiero escuchar más.
No, los nenes también, cuando son chiquitos, ay, ¿cuándo voy a hablar el nene? ¿Cuándo voy a hablar? Yo me acuerdo con Dara, ¿no? Decíamos, ay, ¿cuándo va a hablar? Y desesperado, porque ahora estoy desesperado para que se calle, ¿no? Pero es así, ¿no? Pobre mi hija. Mirá, conocer a Dios no se trata simplemente de venir y servir. Es parte, sí. Pero no se trata de eso. No te equivoques y no te confundas con el que venir a la iglesia es venir a buscar a Dios. No. No basta con eso. No es simplemente eso. El venir a la iglesia es una parte pequeña. Te podría decir que es el 20, 30% de lo que vos tenés que hacer en casa. Lo que vos tenés que hacer cuando nadie te ve. Lo que vos tenés que hacer ahí en tu intimidad. Es importante que, mira, entendamos que Dios te quiere llevar por esas etapas, ¿sí? No para hacerte sentir mal, no. Para hacer que tu carácter sea entero. Hay un pasaje de la Biblia que a mí me gusta mucho, que habla en Romanos, habla de esto. Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Cuando pasamos por esos momentos, Dios nos da esperanza, Dios te da la salida. Pero en ese proceso, Dios formó tu carácter. Dios formó toda tu vida. Dios formó todo tu alrededor. Dios está empezando ahora a moverse y Dios está empezando a formar y a transformar cada lugar. Dios quiere pasar en cada necesidad que estás. Dios quiere empezar a caminar en ese desierto junto con vos. Él no te quiere dejar solo. Él no te quiere dejar tirado. Él no te quiere dejar ahí abandonado. Él quiere estar con vos. Él te quiere acompañar. Él te quiere hacer sentir que sos parte de esa cita, de ese encuentro. Tenés que dejar que Él tome el control. Tenés que dejar que sea Él quien se siente en ese trono. Muchas veces nosotros queremos tomar ese lugar. Queremos hacer que otros tomen ese lugar cuando le corresponde al Señor. Hoy es tiempo, iglesia, de que empezamos a adorar al Señor en otra dimensión. No quejarnos más en los problemas que estamos. Que aprendamos a adorar al Señor en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las dificultades. Yo sé que Dios hoy va a empezar a llenarte, va a empezar a tocarte. Dios va a empezar a transformar todo tu interior. Y Dios a algunos le va a empezar a dar fuerzas. Hay gente que vino necesitada. Es más, hay gente que se sintió vacía del momento que llegó. Están acá hoy. Hay una persona que vino a este lugar, que le dijo: Señor, yo quiero que me llenes hoy. Ya he venido muchas veces y siempre tocas al que está acá, al que está acá, al que está adelante, al que está atrás, pero a mí nunca me das nada. Hoy Dios te va a llenar. Hoy Dios te va a sorprender de su gloria. Hoy Dios va a derramar su poder en medio de nosotros. Porque entendimos y vamos a entender que a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las cargas, a pesar que a veces no tenemos fuerzas, parece que Samuel Hernández tenía razón, ¿no? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, ¿no?, el fuego, algo diferente. ¿En qué radicó? En que no simplemente lo dijo, sino que sus acciones siguieron sus palabras.